¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Es un gusto y un placer, obviamente, estar acá con ustedes en la pantalla de América Tucumán para compartir la información de esta jornada de día miércoles. ¿Cómo estás, Guillo? Bien, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a todos ustedes. El agradecimiento, como siempre, por dejarnos ser parte de sus hogares durante estos 60 minutos donde vamos a acompañarlos con toda la información más importante y destacada de este día miércoles. Y nuestro compromiso va a ser poder llevarles a sus hogares la información de qué es lo que está sucediendo en nuestro Tucumán. Muy bien, momento de los títulos acá en la pantalla de América Tucumán. Investigan el crimen en calle Chacabuco. Detuvieron en Córdoba a la última pareja de la mujer hallada muerta en la cisterna de esta vivienda. Tucumán se prepara para las elecciones. Los candidatos de diferentes frentes políticos afianzan y refuerzan los últimos días de campaña. Economía regional y nacional. El país podría entrar en recesión y especialistas, como el contador Abad, aseguran que Argentina está en una inestable etapa de estanflación. Confuso y complicado el panorama entonces de la economía nacional con esta situación que plantea el Banco Mundial. Pero lo que está muy claro es que vamos a tener goles de la Liga Tucumana, me parece, creo. Entonces, déjeme que lo presente en el piso como todos los días a nuestro compañero Daniel Urueña. Dani, buenas noches. Buenas noches, Guille, Cecilio, feliz día para los dos en este Día del Periodista. Liga Tucumana de Fútbol, los detalles acá en América. Bueno, muy bien, ahora sí, feliz Día del Periodista, Guille, bueno, para todos los compañeros y trabajadores del canal, una fecha muy importante para reflexionar, para pensar sobre el trabajo que llevamos adelante todos los días acá y con la intención que uno tiene, ¿no?, de llegar a cada uno de los hogares con la información concreta y verdadera, así con la mejor, con lo más importante, veracidad con la que se puede informar. Bueno, ahí está, para todos. Ojalá hubiese tantos títulos universitarios como personas autofelicitándose por este día. Ah, pero bueno, lo importante es hacerlo con compromiso, sobre todo, porque es distinta la profesión a un oficio y es una gran responsabilidad ser un periodista. Entonces sería importante que más allá de este día, la profesión lo dediquen y lo hagan en cada uno de los días laborales principalmente. Bueno, muy bien, hoy un móvil en exteriores con Marisa Suárez, como siempre acá en la pantalla de América Tucumán en este miércoles, en esta mitad de semana, con todas las novedades importantes, pero vamos a la calle, Guille. Vamos, ¿sí? Vamos a dar una vuelta calle, ¿sí?, en esta jornada que me parece que es uno de los últimos días que vamos a tener con un clima más o menos templado. Ufa, porque hay un ingreso de ola polar. MotoGP, perdón, era el MotoGP. ¿Lo vio? Apenas. Voló a toda velocidad, ¿no? ¿Eh? Yo. Perdón, Guille, perdón. Pero yo también lo vi. No me gusta apenas interrumpir. No importa. No, de verdad. No pasó nada, todos lo vimos. Ahí estamos en Avenida... Pero bueno... hablando de interrumpir. ¿Hace calor o no? ¿Va a ser calor? Y 20 grados. ¿Hasta cuándo vamos a tener este calor? No, hasta el sábado. El sábado a la noche, Clima Sur lo va a corroborar. Porque no quiero meterme en terreno que no me corresponde. Pero aparentemente, según el servicio meteorológico, ya el próximo sábado va a haber un descenso significativo de la temperatura. Y según mi madre, la semana que viene, menos un grado. Bueno, yo le traigo información de todos grados, lados. 20 horas. ¿Sí? Hoy viene picante la información. Vamos a tener me vine acá. Mal, sí, me vine, ¿sí?, mal, me vine mal, que bueno, me puso idiota. Hoy vamos a hablar de esto con Enrique Romero. Sí, se lo pedí desde la semana pasada y hoy Marisa Suárez, una hacedora de sueños, lo va a concretar entonces a este móvil. Vamos a hablar con Enrique Romero sobre una publicación que ha realizado durante la mañana de hoy y también sobre... Bueno, sobre este tema que nos preocupa mucho, vamos a ver cuándo se podrá poner la semaforización en ese lugar. Ahí estamos, calle 25 de Mayo y Santiago, mientras le cuento que estamos transmitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como América Tucumán, estamos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en Twitter, www.americatucumán.com, es nuestra web. Vuelva, ya está, ya terminé. Puso complicado el panorama, ¿no? Sí, pero ya estamos. Hay casa histórica, ahora
recorriendo un poco todos los puntos de nuestra provincia. Bueno, el agradecimiento para las autoridades del canal por el agasajo que nos brindaron en horas de la tarde acá, en la pantalla de América Tucumán, acá en nuestro canal. Así que bueno, el agradecimiento. Ahí estamos. Ahora bueno, sí, vamos bien. A comenzar. Todo muy bien coordinado. Como siempre. Sí. Como siempre nos manejamos. Ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo de la información para contarles acerca de un crimen que lleva ya bastante tiempo intentando esclarecerse con datos que llegan desde distintos lugares. Hay 5 personas ya detenidas, contando la última detención que se ha realizado en la provincia de Córdoba y en los próximos días ya planeando lo que va a ser la extradición para nuestra provincia. Hablamos de la última pareja, de la mujer que fue hallada en una cisterna dentro de esta vivienda en Chacabuco 59. Todo... Bueno, un entramado, la verdad que es un poco complejo de explicar, pero que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación y los detalles los comenta y los cuenta el doctor Carlos Sale. Bueno, estamos frente a una investigación compleja, muy compleja, en donde hay consortes de causa, son varias las personas que están implicadas y ha sido detenido en Córdoba el señor Salomón antes de ayer. Y estamos tramitando su extradición, o sea, estamos tratando de mandar gente ahora para traerlo acá a la provincia de Tucumán y formalizarlo. Eso es lo que tenemos hasta ahora y hemos visto, actualmente hemos entrado para hacer un visu en el lugar de los hechos. Vino el arqueólogo forense, el arqueólogo Leiva, a los efectos de continuar con los estudios del caso. Estamos preparando la formalización. No le puedo adelantar de qué vamos a acusar todavía, pero estamos preparando la formalización. Hay elementos para sostener que ha participado del hecho junto con otras personas que también estamos investigando. Momento de cambiar de información, vamos a hablar de política. Les informamos que acá en la pantalla de América Tucumán, el día domingo estaremos con todo lo que suceda en el proceso electoral. El día domingo, recordemos, a partir de las 8 de la mañana ya se podrá votar para elegir a nuestros próximos representantes en los 4 años venideros. Y luego estaremos con un especial acá en la pantalla de América Tucumán a las 19 horas con todas las repercusiones y obviamente esperemos llegar a tiempo para conocer quién será nuestro próximo gobernador en los próximos 4 años. Vamos a compartir ahora información de lo que está sucediendo en estos últimos días, teniendo en cuenta que a partir del viernes a las 8 de la mañana ya comienza la veda electoral y cada uno de los candidatos y frentes políticos deberán cumplir con la ley y finalizar su campaña. Es por eso que ha dialogado con la prensa en la jornada de hoy el actual gobernador Juan Mansur, asegurando que Haldo será el próximo mandatario de Tucumán. El día domingo van a concurrir el pueblo tucumano a las urnas. Cuando entran al cuarto oscuro están solos, están libres. Ahí depositan sus sueños, su esperanza, lo que quieren, lo que desean para el Tucumán de los próximos 4 años. La propuesta nuestra, ustedes la conocen. Osvaldo Haldo, no tengo duda, va a ser el gobernador de la provincia de Tucumán. Lo va a acompañar Miguel Acevedo como vicegobernador, y bueno, y creo y estoy convencido también de que la doctora Roxana Chala va a ser la intendenta de San Miguel de Tucumán. Es una mujer muy capacitada, técnicamente sólida, con muchas ganas, con mucha vocación de servicio, tiene un plan para llevar adelante, así que también espero que los vecinos de San Miguel de Tucumán voten a Roxana Chala, porque no tengo duda, va a ser una gran intendenta para la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán. Roberto Sánchez había presentado denuncias sobre la posibilidad Es lo de siempre. Lo que ha manifestado la oposición, que viene a Buenos Aires, todo esto. La oposición siempre, ya estamos acostumbrados, digamos. Es la denuncia permanente, el agravio, bueno, pero miren, nosotros no estamos con esto. Yo lo que dije es que le arman todas las denuncias y todos los agravios, se lo arman en Buenos Aires y después los mandan a las diferentes provincias. Esa es la metodología que tiene la oposición junto por el cambio. Nada más que acá, el candidato a gobernador Sánchez, el problema que tiene es que las dice mal y las hace mal a lo que le manda. Por eso nosotros vamos a seguir con propuestas, nosotros vamos a seguir llevando adelante nuestra tarea. Ayer lo vimos en el debate,
un contrapunto muy fuerte entre Osvaldo Jallo y Bussi, con dos miradas totalmente distintas de una realidad. Y bueno, y quedó claramente expuesto dos visiones de provincia. Por eso el contrapunto fue brutal entre Osvaldo Jallo y Ricardo Bussi, porque son las dos visiones totalmente opuestas de lo que queremos para Tucumán, ¿no? Política. Lo único que puedo prometerles es que después del próximo domingo, día de los comicios, quizás esta tensión que a los tucumanos verdaderamente poco les importa los dichos entre cada uno de los candidatos, sino puntualmente cuál es la realidad que se vive, lo que se percibe, lo que cuesta salir a la calle, la inseguridad, la economía y diferentes situaciones que tienen que ver con la vida diaria, con la mayoría de la población que son los que están lejos de los cargos políticos. En la próxima nota, también en referencia a dichos entre los candidatos, hablamos de la mención que hizo Roberto Sánchez, candidato a gobernador por nuestra provincia. En lo que respecta a la educación, contestó el ministro de esta cartera, Juan Pablo Lidmayer. Esto es simplemente su respuesta. Tampoco, seguramente, tenga que ver con la realidad que viven los tucumanos. Sí, sí, tal cual, siguiendo los protocolos y las normas que hay para preparar las escuelas para el comicio, así es. ¿Cómo tomó lo que dijo ayer el candidato de la oposición Sánchez de que la educación en Tucumán está mal? Bueno, yo no, la verdad no había escuchado. Yo lo que me remito es, digamos, a las cosas. Creo que hacemos un balance, estamos un mes de la vacación de julio, que dicho sea de paso, la vacación empieza en el 10, es decir, el viernes 7, el último día de clase. El lunes 10 empieza la vacación y vuelven los chicos y las chicas a la escuela el 24 de julio, ¿no? Eso para poder ir planificando, esperemos que puedan tener toda y todo un descanso. Por otro lado, creo que cuando uno toma un sistema de 500.000 alumnos, medio millón, mira los grandes indicadores. Tucumán empezó las clases primero de marzo, quiere decir que vamos a tener un año total y absolutamente normal. Hemos empezado y vamos a terminar como estaba previsto. Hemos tenido, por otro lado, que ahora vamos a publicar los resultados de las pruebas Aprender, que son las que miden la calidad, digamos. Opiniones, hay opiniones, pero digamos, después nosotros nos manejamos con lo que es la evaluación nacional de la calidad educativa en la Argentina, que son las pruebas Aprender, y nos ha ido muy bien. Pero eso quiero yo dar, es el mérito de los chicos que han rendido, de los alumnos y las alumnas que se han preparado, han rendido, de las maestras que lo han preparado, las familias, y sí, del sistema educativo, que muestra que respecto al año pasado hemos crecido mucho en calidad educativa. Entonces yo lo que veo es que nosotros tenemos un presente, un futuro con propuestas, las tengo. Ustedes saben que, digamos, también tengo propuestas de ley, soy candidato a legislador y lo voy a hacer, digamos, con como parte de otra etapa de mi vida dedicada a la educación. Entonces, me parece que opinar, todo tiene que opinar, eso, natural. Luego hay que tener gestión y propuestas. Información que tenemos que tener en cuenta entonces de esta nota, que es importante: las vacaciones de invierno van a ser a partir del 10 de julio y hasta el 24. Vamos a retomar ahora cuestiones que tienen que ver con la política. Estuvo en nuestra provincia el candidato Marcelo Ramal, quien es precandidato a presidente, en apoyo a la candidatura también de Raquel Gracino como gobernadora de Tucumán. Hicieron hincapié en las reuniones que han tenido con distintos sectores de la clase trabajadora, apuntando que puntualmente su política tiene que ver con atender las cuestiones más necesitadas de este sector. Vine a apoyar el último tramo de la campaña de nuestra lista, que encabeza nuestra compañera Raquel Gracino. Hemos estado haciendo reuniones, actos, también en el interior de la provincia, bueno, con trabajadores de la salud, de la educación, del Citrus, tratando de destacar una cuestión muy importante. En esta elección, y también en la elección nacional, que va a tener lugar en un par de meses, la agenda del trabajo, del salario y de las reivindicaciones de la clase obrera va a estar presente claramente en la lista de política obrera. El hecho de que nosotros hayamos concurrido y reunido en estos días con todos los sectores prácticamente del mundo del trabajo acá en,
en Tucumán, refleja claramente cuál es nuestro interés. En una provincia donde las patronales celebran el ingreso de dólares por nuevos cultivos, por la llamada diversificación, bueno, en esa misma provincia que celebra la fiesta de las exportaciones agroindustriales, la pobreza, la indigencia, la caída del salario, el desquicio de la salud y la educación están lamentablemente a la orden del día. En ese marco hemos hecho otra campaña, hemos realizado nuestras asambleas en el interior con los trabajadores del citrus, con docentes, con sectores de trabajadores de la salud, para explicar, bueno, esta perspectiva que ha desarrollado mi compañero Marcelo de una enorme bancarrota que no es solamente ahora, sino que ellos la auguran, la prometen y la van a desarrollar hacia adelante, después de las elecciones. Por lo tanto, bueno, desde este espacio, que también es la posibilidad que tenemos de llegar al electorado, es decir, votar a Política Obrera, una lista que está constituida por luchadores, trabajadores, pero además organizadores, en la perspectiva de las batallas que vamos a tener que dar para lograr tener un salario que cubra el costo de la canasta familiar, el 82% de móvil para los jubilados, un seguro al desocupado que sea del 80%, un plan de viviendas en defensa de la salud, de la educación. Bueno, sería votar a Política Obrera, lista 829, un señalamiento para decir, estamos del lado de los que viven de su trabajo. Continuamos ahora con más información y nos ocupamos del plano económico, y es por eso que buscamos la palabra de un especialista en un momento en que la Argentina se encuentra con una inestabilidad bastante importante y lo que nos lleva a los ciudadanos comunes a no saber dónde estamos parados en estos momentos. Daniel Abad asegura que Argentina estaría entrando en una etapa que es de estanflación. Va a explicarles en la próxima nota qué es lo que esto significa y también una de las preocupaciones más grandes que ronda en torno a los rumores de una Argentina en recesión. Se ha pronunciado también sobre la inflación del mes de mayo, la cual prevé estaría rondando entre los 8 y 9%. Una probable recesión, sí, estamos en estanflación. Estanflación es cuando usted tiene un estancamiento, que ya venimos del año 2011, con inflación e inflación alta, ¿no? Y, digamos, hay algunos guarismos que estarían marcando que probablemente podríamos entrar en recesión, pero no es nada seguro. ¿Por qué? Porque lo que se mira es, por un lado, cae el poder adquisitivo del salario por la inflación, ¿no es cierto?, en algunos sectores, no en todos, y eso hace que se venda menos producto, menos servicio, es decir, cae la actividad. Y por otro lado, digamos, también el tema de los dólares, que están tratando de controlarlo el Banco Central, también, digamos, complicaría el panorama de la actividad para el segundo semestre, que es cuando ya no ingresan dólares como ingresan en el primer semestre de todos los años. Así que bueno, son probabilidades, no está nada seguro. Lo que sí, la economía es probable que no crezca lo que tiene que crecer. Pero esperemos no entrar en recesión, porque no es bueno en el sentido que afecta, digamos, tanto al empleo, afecta al salario. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que no. Por otro lado, ¿la inflación sería de un 10% para este mes? ¿Todavía no es oficial? No, según algunos datos que están relevando, estaría entre el 8 y el 9%, ¿no? No deja de ser un dato preocupante, tampoco alimentos y bebidas, digamos, deja de ser preocupante. Lo que pasa es que hay un arrastre del mes de abril, siempre, ¿no es cierto?, la última semana de abril de cada mes, la primera semana del otro mes, hay un arrastre de la inflación y eso juega muy en contra, pero bueno, si se estaciona entre el 8 y el 9%, digamos, ya hemos hablado varias veces, hay un triángulo, tasa de interés, devaluación e inflación, así que vamos a ver cómo la acomoda el gobierno. Ha dicho que no va a aumentar la tasa de interés y ha bajado la tasa de devaluación del dólar oficial, es como atrasarlo un poco, pero eso es común en época de elecciones. Continuamos con más información y tiene que ver ahora con la economía regional. Estamos hablando de los principales productores de Tucumán, los cuales se han visto afectados sin lugar a dudas con las sequías que se han previsto en toda la región. Y es por eso que uno de los más afectados ha sido la parte del grano, de los granos, también se afectó la parte del citrus y en menor medida lo que tiene que ver con la producción azucarera de Tucumán.
Vamos a mencionar esta situación teniendo en cuenta una emergencia agropecuaria que se ha dictado también durante este año en torno a lo que ha generado este conflicto que se vive. Escuchamos en la próxima nota al ministro de Producción de Tucumán, decía lo siguiente. Depende del cultivo, es por ese motivo que nosotros declaramos la emergencia agropecuaria por cuestiones de sequía y la incluimos distintos cultivos, la soja, el maíz, el sorgo, que fueron los más afectados. Después incluimos dentro de la emergencia agropecuaria el sector cañero, el sector citrícola y el sector ganadero. Y yo te diría que las mayores pérdidas se produjeron en los granos, no así en la caña de azúcar, porque nos sorprendió a todos ver el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en donde nos demostraba que la cantidad de caña de azúcar bruta para molienda era superior a las 14.400.000 toneladas, que es un valor muy similar a la del año pasado. O sea, que te diría que la sequía no tuvo mayor impacto sobre el cultivo de la caña. No obstante, hemos recorrido el este de la provincia y ahí obviamente el impacto de la sequía fue mayor. Después también el sector citrícola sufrió la sequía y en estos momentos la cosecha demuestra que la fruta no ha tenido un desarrollo tan importante como el año pasado. En esta emergencia agropecuaria, ¿cómo se ayuda al productor? Bueno, la emergencia agropecuaria tiene como fin darle al productor beneficios fiscales e impositivos. No obstante, la ayuda que damos desde el gobierno provincial, nosotros hemos presentado la situación de la provincia en la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, pudimos homologar la emergencia provincial y en ese sentido los productores citrícolas también van a poder tener beneficios fiscales nacionales como puede ser el anticipo de ganancias. Bueno, muy bien, información deportiva en la pantalla de América. Dani, ¿cómo andamos? ¿Cómo está, Lampa? Feliz día. ¿Cómo estás? Bien, feliz día, Daniel, feliz día. ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo está pasando en realidad? Bien, bien. Nosotros bien. Trabajando, como siempre. Bien, bueno. ¿Qué cuenta JJ la mañana? ¿Cómo? No, la mañana no. Y mañana también va a ser un día ultra agitado. Ah, bueno. Como siempre, hay como más siempre, noticias. Como siempre. Bueno. Acá está un amigo de J cerca. ¿Ah, sí? No me digas, bueno. Tenemos la Liga Tucumana. Bueno, antes sí. De la Liga le quería consultar. ¿Qué opina de Messi? ¿Hay que comprar la camiseta del Inter Miami ya o no? Sí. Yo, Domínguez de la Conmebol, urgente invito a jugar la Copa Libertadores de América al Inter Miami. Bueno. Y al Inter y a otro equipo, ponele. Como se invitaba o que se crucen, aunque los mexicanos llegaban por mérito propio, digamos, campeón. Bueno, acá no, acá que se lo invite. ¿Se acuerda? Sí. Sí, sí, sí. Juega los equipos. Toca jugar. River con el Inter, vamos. Pues, sí. Y claro. Ojo que el Inter de Miami está no, último en sí, su zona. Pero Fabri me explicaba que no hay descenso. No, obviamente, pero es un equipo medio pelo para abajo. Por eso, no sé qué va a pasar. Ay, bueno, seguramente, bueno, va el Tata Martino, va a llegar Messi y seguramente habrá más incorporaciones. Leí, escuché que si Messi llegaba Jordi Alba, Busquets y Lucho Suárez. Claro, bueno, ya también van a ir de vacaciones. ¿Te imaginas? Exacto, no, sería fantástico, ¿no? Bueno. Y ahora, si bien se televisa la Liga, ahora con Messi se va a potenciar más. Sí. Se va a potenciar más. Espero que le vaya bien, se lo merece. Ojalá que sí, se juega la Copa América ahí, el próximo Mundial ahí, tiene mucho que ver también. Bueno, hablando de Messi, le voy a mostrar un gol como los hace Messi. A ver. El primero, lo vamos a ver de una, ¿sí? Bueno, ahí estamos entonces. Liga Tucumana, ahí está. La séptima, comenzamos el recorrido. Mire, no es Messi, pero es Biancini. ¡Uy! El arquero ahí. ¿Quién es Armani? No, mentira. Bien Biancini, lo ahí está. Azucarera Argentina, mirá. El remate, medio con la canilla y el empalo al arquero. Bueno, pero bien Biancini, Sí, Luis, pegándole desde afuera. Almirante, Brown y Talleres. Martínez, los dos de Talleres. Otra vez sale el arquero ahí al Orión. Sí. Ojo que Brown tuvo las mejores situaciones de gol y no pudo concretar. Y Talleres aprovechó las contras. Y perdió de local el Marino. Sí. Saludo al Chiqui González. Y ahí está la definición de Martínez. Doblete.
para darle la victoria a Talleres. ¿Qué más tenemos? ¿Puso las curiosidades que le dije o no? No hubo tiempo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, Central Córdoba 2, Villamitre 3. Mirá los de Tafí Viejo, ganaron, Lampa. Díaz con goles primero. De Díaz, Bazán y Albornoz para Villamitre. Ahí está, de penal, que pega en el palo. El palo, ahí está. Mire esta. A ver. Engancha. Pasa de largo el marcador. Oh. ¡Qué lindo gol! ¿Quién es? Copertino. El gol de Central Córdoba. Llega el empate. No la toca nadie, Ibera. No. Ibera del tiro libre. Y otro tiro libre, el arquero de rebote y adentro. Difícil el pique en estas canchas, ¿no? Sí. Sobre todo para los arqueros. Seguro que hay unas canchas. La cancha de Ateneo está quedando muy buena. San Antonio le ganó 2-1 a San Lorenzo de San. No, 1-1. 1-1, sí. Ruiz Barbaro. Y Ledesma, que había mal. Ya estoy como Ramón primero. Díaz, yo, Moreno y Fabianese. Te acuerdas, pensaba que eran dos. Este es Ruiz Barbaro. 1-1, Ledesma marcó para San Lorenzo de Santa Ana. Mira acá, ¿qué pasa? ¡Ay, acá está! ¿Usted lo pedía? Sí, ahí el árbitro. Penal, sí, a ver. Penal, dice el árbitro. Penal, dice, no. ¿Es penal? Lo miremos bien. Mírelo. En slow motion. Es penal. ¡No! No, le pega en la cabeza. Me hizo acordar a la de Gago. ¿Dónde estaba el asistente? Qué mal, ¿eh? Lo cobró igual, ¿eh? Lo cobró. En la cámara, acá en la reiteración. Eloy Guzmán fue el árbitro de este partido. Lampa. No me diga. Eloy Guzmán cobró penal, vaya, el oculista, él y el asistente. El asistente sobre todo, ¿no? Sí, es más del asistente, a lo mejor porque si bien levanta la mano el jugador puede llegar a confundir, pero también cómo sale despedida la pelota no es que dio en la mano. Poco le importó Ontivero. Adentro, Onti. El 1-0 y definitivamente ganó el Cuervo del Sur. Y la festejaba la gente. Bueno, muy bien. Tenemos segunda parte de la Liga Tucumán en instantes nada más, Dani. Y mañana ya estaremos seguramente con los clasificados. Rapidito. ¿Sí? Sí. Estaremos ahí con el listado de los equipos que ya clasifican. Que ya vamos a estar en la parte definitiva. Muy bien, continuamos. Algún partido se va a televisar en directo, ojo. No me digas, ¿sí? Estamos full. Ya vuelve más deporte. Volvió con todo. Sí. Continuamos ahora con más información. La noticia nos lleva ahora a hablar de una lamentable situación que siempre vamos a presentarla con mucha pena y en la medida de lo posible vamos a mostrarles cada uno de los pasos que llevan adelante los médicos nucleados en el gremio de citas para poder alcanzar nada más y tan solo lo que tanto está costándoles, que es un salario digno que no esté por arriba, por bajo la línea de la pobreza, que es lo que están cobrando en estos momentos. Trabajadores que luchan nada más y nada menos por la vida de los tucumanos y que no reciben ningún tipo de negociación efectiva con el gobierno provincial, quienes en la última charla les ha pedido esperar hasta después de las elecciones. ¿Por qué será? Es lo que no nos explicamos. La vida y la muerte no esperan, ustedes entenderán de eso. Pero el gobierno provincial no sabe que los médicos tienen que comer y sus familias también. En el marco de la jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud pública, convocada por nuestra federación, por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, continuamos manifestándonos, continuamos diciéndole al gobierno que no puede ser que un trabajador de la salud tenga un sueldo por debajo de la línea de la pobreza y un ñoqui gana más que un jefe de servicio. Eso no puede ser. Doctora, ¿esperan ser recibidos? Ustedes ya venían teniendo reuniones con el gobierno. ¿Las propuestas no son las que ustedes plantean? No, porque ¿qué es lo que hace el ministro? El ministro lo que hace es saca unas cuantas monedas y apaga incendios. Le da un poco más a los psiquiatras, un poco más a este, aumenta las guardias críticas de la terapia y tienen que entender que el problema es integral. Que todos los trabajadores de la salud merecemos respeto a nuestras diversas profesiones y nuestra humillación que están haciendo de a unos sí, a otros no, desarmando el equipo de salud y que merecemos por lo menos tener un sueldo que comience por arriba de la canasta básica, que ya a esta altura nadie puede estar por debajo de los 250 mil pesos. Ayer Jaldo dijo, pasadas las elecciones, primera sesión de la legislatura, vamos a tratar la reforma sanitaria. Ojalá,
No entiendo por qué las elecciones tienen que ser para una necesidad sentida. Las elecciones marcan un punto de inflexión para ellos, no para nosotros. Espero que lo cumpla, no solamente que la aprueben, sino que la pongan en vigencia, la publiquen en el boletín oficial e inmediatamente nos concedan el aumento que solamente va a ser la devolución de lo que el gobierno se quedó en el 2020, el 2021 y el 2022. Esa es la reforma, es con nuestra propia plata, bueno, que venga a nuestros bolsillos. Continuamos ahora con más información y vamos a escuchar la palabra del doctor Medina Ruiz, ministro de Salud de Tucumán, quien hace referencia a los casos de bronquiolitis que hay en nuestra provincia, asegurando que por el momento la situación epidemiológica estaría controlada. Con la bronquiolitis, que es un problema epidemiológico a nivel nacional y en Buenos Aires está en la peor situación epidémica de la historia. Nosotros en Tucumán estábamos por debajo de 350 casos y hace 4 semanas hemos llegado al pico de 550 casos. Probablemente tengamos una suba en la cantidad de casos, pero ¿por qué se debe esto? No porque haya algo mágico que ocurrió, sino porque nosotros cada vez que ustedes nos ponen un micrófono, le decimos a la mamá que tiene un recién nacido, que no lo besen en la cara, que no lo besen en la mano, que cuando se acerque que se pongan un barbijo, y 5, 10, 15, 100 mujeres, 100 papás y mamás que se cuiden y que cuiden a su bebé y hagan esto, son 100 a 200, 300 pacientitos menos que nosotros tenemos en las guardias, en las consultas y peor aún en las terapias intensivas. Así que muchas gracias, felicitaciones por el trabajo, gracias por el respeto, gracias por estar al lado nuestro y por supuesto, bueno, Dios quiera que sigamos trabajando así, porque yo creo que con respeto, con la pregunta difícil aún, pero con respeto, podemos llegar a la comunidad, que es para lo que trabajamos todos. ¿Cómo está la situación del dengue, ministro? Con dengue tenemos muy pocos casos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en un momento teníamos más de 2.000 casos diarios. Hoy, esta semana pasada, hemos tenido 500 casos en toda la semana. Pero hay casos todavía. Por eso seguimos recomendando que nos cuidemos con el repelente, si vamos a ir a un lugar donde hay mosquitos. Todavía nuestras trampas de mosquitos, nosotros ponemos para testear en distintos lugares de la provincia y de la capital, ovitrampas, que son trampas para que el mosquito asiente y ponga los huevos, y está todavía circulando los virus y están desarrollándose los mosquitos adultos. Y al haber todavía pacientes activos, puede haber contagios. Por lo tanto, el uso del repelente, si vamos a estar en la noche o al atardecer o al amanecer, o en los lugares dentro de la casa que está más templada la temperatura, seguirnos cuidando. Y por supuesto, si hay síntomas, consultar, porque todavía hay pacientes que consultan con fiebre, con deshidratación y que con una buena hidratación se va a la casa y bueno, en una semana pasa el cuadro. Horas 29 minutos en nuestra provincia. Yo los invito ahora a compartir la pausa. Va a ser la primera en nuestra emisión de América Tucumán Noticias y la vamos a buscar de la mano de una invitación muy especial. Recuerden que el próximo primero y 2 de julio va a presentarse en nuestra provincia, en el Teatro Rosita Ávila, Roque Narvaja. La invitación está a cargo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la entrada es libre y gratuita. Los tucumanos pueden acercarse 48 horas antes a la sede de la Municipalidad a buscar sus entradas. Son 2 por persona hasta agotar el aforo de las salas en las 2 funciones. Dicho esto, ahora sí, pausa y ya volvemos como siempre en casa, juntos, en familia y bien informados. Roque Narvaja en San Miguel de Tucumán, en 2 noches llenas de recuerdos y emociones. Roque Narvaja, Teatro Rosita Ávila, 1 y 2 de julio, 21 horas, con entrada libre y gratuita. Invita y auspicia la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vas a vivir un show irrepetible. Roque Narvaja en vivo. El público podrá retirar sus entradas en la municipalidad hasta agotar el aforo de la sala. Sábado 1 y domingo 2 de julio, Roque Narvaja en San Miguel de Tucumán.
les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años en el lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Gran venta aniversario en Tiendas San Juan. La fiesta grande del norte. Festejamos 45 años como mejor sabemos hacerlo. Rebajas y ofertas en todas las secciones y hasta 6 cuotas sin interés. Aniversario de Tiendas San Juan. Este año más San Juan que nunca. Era momento de que por ahí haya decisiones de estas características, como es el hecho de instrumentarle el boleto gratuito para los abuelos de la provincia de Tucumán. Aproximadamente 70.000 beneficiarios, 30.000 corresponden a San Miguel de Tucumán y 40.000 al interior. Realmente una ayuda importantísima para mucha gente. Y estoy agradecida por él, mire lo que vale el boleto ahora. Y bueno, yo le agradezco mucho, gracias a él, al don que me ha dado. Le agradezco mucho de lo que está haciendo con todos los jubilados. Los abuelos pueden realizar diferentes actividades que sin este boleto, sin este pasaje, que es costeado íntegramente por el gobierno de la provincia, la verdad que muchas cosas no podrían realizar. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria. Se comparten las luchas. Se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración. De generación en generación. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Empieza tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso que las obras son amore, hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas, nuestros barrios se transforman. Moderno y nuevo cementerio. Famaguillá es cultura. Intendencia, doctor José Orellana. Legislador, doctor Enrique Orellana. Senadora nacional, doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Voy a exigir el estricto cumplimiento de la ley. De mi gobierno, el que las hace las paga. Y el que roba, va en cana. Vamos a gobernar para todos los tucumanos. Abriremos
servicios de atención para que ninguna familia deba padecer por un tratamiento para sus hijos. Vamos a tratar a las adicciones como un problema de Estado. Roberto Sánchez, gobernador. Germán Alfaro, vice. Juntos por el cambio. Mega cumple Comodín. Vení y festejemos juntos. Rollo de cocina Sussex clásico. 3 unidades por 50 paños. 25% de descuento. Usted paga 449 pesos con 99 centavos. Jabones Rexona Fresh 3 por 125 gramos. 499 pesos. Participa durante todo junio del sorteo de órdenes de compras por 50 mil pesos. Si querés que Tucumán cambie, el 11 de junio lleva el voto. Roberto Sánchez desde tu casa. Búscalo aquí. juntosporelcambio.com.ar. Hay más de 100 lugares para retirarlo. Cambiemos la historia de Tucumán para siempre. Llegaron los precios congelados de Super. Contratá internet, más televisión HD, más la instalación inmediata y bonificada. Además, HBO Pack y HBO Max gratis. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar. Super, conectados con vos. Quiero que sepas que vamos a implementar estrategias para tener una ciudad verde y sustentable y de este modo reducir los efectos del cambio climático que nos afecta a todos. Podemos cambiar el futuro juntos, mirando siempre hacia adelante. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente. Juntos por el cambio. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Estamos de vuelta en América Tucumán Noticias y para continuar con este noticiero de día miércoles vamos a buscar un video que tiene correlación con el móvil que vamos a tener desde exteriores junto a Marisa Suárez. Esto pasaba en horas de la mañana y tiene como protagonista Enrique Romero. ¿Ustedes están impidiéndole a la gente que coloque pasacalles y se me dicen que sí? No, que no peguen encima de los otros. No, pero ustedes no están para cuidar eso. Ustedes no están para cuidar los carteles de los otros, ustedes están para cuidar la ciudadanía, no para cuidar los carteles. A nosotros también nos tapan los carteles y nosotros no decimos nada. Hubo un conflicto entre diferentes tipos de grupos. Acá usted con nosotros no va a tener ningún conflicto, pero ustedes están para cuidar al ciudadano, no para cuidar el cartel. Yo, por favor, respeto. No. Como yo lo respeto. No, tranquilo. ¿Hubo conflicto? Tranquilo, Ramos, tranquilo. Tranquilo, porque lo va a llamar el secretario de Seguridad y van a tener problemas. Entre diferentes tipos. ¿Con nosotros? De agrupaciones. ¿Va a tener problemas? Bueno, para evitar ese tipo de problemas. Usted con nosotros no va a tener ningún problema. Nosotros vamos a seguir pegando la ficha, vamos a seguir ejerciendo la democracia. Ustedes están para cuidar al ciudadano, no para cuidar los afiches del oficialismo, ¿está claro? Así de simple. ¿Y por qué del oficialismo? Perdón, yo no soy ni peronista ni bueno. Peronismo. No me interesa. No me interesa, pero usted recibe órdenes. Ustedes saludo uno y saludo dos. Obediencia debida tienen ustedes. De la autoridad. Su trabajo no es cuidar afiches. Si vos me decís que tu trabajo es cuidar afiches, están en el horno, ¿no? Estamos tratando de que. ¿Y a dónde está el conflicto? ¿Dónde están los dos grupos que han tenido problemas? Sucedía esto entonces en la mañana de hoy. Hubo un video que ha sido publicado en las redes sociales de Enrique Romero y vamos a tomar contacto desde exteriores junto a Marisa Suárez. En primera instancia también agradeciéndole por el tiempo de espera que ha tenido para poder estar en vivo en nuestro noticiero. Buenas noches, Marisa, y buenas noches también Enrique Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros, para Cecilio ahí en el piso y por supuesto para los televidentes. A ustedes también les agradecemos. Y bueno, en este caso, como bien hemos visto, está en ese video Romero, pero está aquí con nosotros también, porque bueno, se lo notaba indignado, molesto con estos dos agentes. Molesto no, ya son muchos años. Muchos años de militancia y de experiencia y esto suele ocurrir. El policía no está para cuidar el afiche de Mansur y de Caldo. El policía debe estar para brindarle seguridad al ciudadano. Estaban cerquita de Plaza Urquiza, donde ahí se distribuye merca. Que se dediquen a cuidar el motochorro, que no asalten la gente, las paradas colectivas. De colectivo, no, que no hagan esto que están haciendo, impidiendo el ejercicio, el libre ejercicio de la democracia, de pegar un afiche publicitario donde no está la cartelería paga. Ahora, ¿esto eran solo afiches suyos, eran del partido en general?
No, era lo nuestro, promocionando nuestra candidatura y obviamente promocionando fundamentalmente lo de la próxima intendenta, que es Beatriz Ávila, digamos, esa elección ya está ganada, ¿no? Ahora, ¿cómo se entera usted? ¿Usted estaba acompañando a los chicos que estaban haciendo las pegatinas? Me avisan mis compañeros, porque nosotros no pagamos por pegar afiche. Nosotros hemos vuelto allá al 83, cuando se militaba por la camiseta, por la pasión. Entonces, nuestros compañeros son los que salen a pegar afiche. Entonces, nos avisan, me dicen, Enrique, mirá lo que está pasando. Son chicos, un poco chicos, de 23, 24 años. Un poco fueron intimidados, fui yo a poner las cosas, a ubicar la fila de patito en el sentido correcto. Bien, ¿y logró eso? No, por supuesto. ¿Lo dejaron pegar los afiches? No, pero por supuesto, si no iba a hablar con el secretario de seguridad. No, si no está la policía para eso. Igual, bueno, ya se enteró el secretario porque el video ya se hizo viral o mucha gente lo vio. Y bueno, Romano y Montero poniendo la barba en remojo. Bueno, mientras tanto, logró poner los afiches. Por supuesto, seguimos poniendo. Bien. Y mañana vamos a seguir haciéndolo. Mañana también. Hasta el día de la veda, digamos. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, Enrique, aprovechando la oportunidad y ya sabiendo que han logrado hacer las pegatinas, le cambio de tema y hay un tema que nos aqueja hace mucho tiempo y que hemos detectado a través de las cámaras, que tiene que ver el cruce de la zona del hipódromo, que es bastante peligroso, ¿no? La calle Eliseo Leguizamo y la que sale del hipódromo y la que sale del parque. Sí. Ahí hay dos opciones, porque de los 383 complejos semaforizados, el compañero Alfaro tiene la idea de colocar 50, 60 complejos más. Colocar un complejo ahí, que a mí va a ser difícil de ver cómo se lo adapta. Pero, y la otra es prolongar la plata banda. No queda otra. En ese corte. En ese corte, porque lamentablemente eso, cuando se hizo en aquel momento con la cantidad de vehículos que había, no había dificultades. Hoy vos fijate que el flujo de ingreso de los que vienen desde la banda de Río Salía a San Miguel de Tucumán y de los que egresan o van hacia la banda, no te olvides que tenemos 800.000 vehículos, de los cuales 184.000 son motos. Entonces esto dificulta ese cruce, más la imprudencia y la omnipotencia de aquellos que se paran mal y quedan cruzados. Hablando justamente de esa imprudencia, hemos visto, por ejemplo, en los videos que doblan en U, que se cruzan, hasta que se dé este complejo semaforizado que tienen previsto. Pero, ¿tiene algo como una solución, si digamos? Operarlos de la cabeza y sacarle laca. No hay, claro, porque no pueden doblar en U. No pueden generar, saben que no lo pueden hacer. Claro, están en infracción. ¿Entendés? Quedan atravesados en medio de la avenida y vos has visto la velocidad que llevan, ¿no? A pesar del semáforo que advierte la velocidad con la cual está circulando, ¿no? No el semáforo, sino el radar que está ahí pasando, pasando la facultad. Vos fíjate que te detecta exactamente la velocidad a la cual vos pasás. Bien. Piensa por ahí tal vez poner una persona, en mucho tiempo, horas parados, por supuesto, algún inspector. Nosotros cuando han habido manifestaciones o actos muy grandes en el hipódromo, sí nos vamos a dirigir ahí. Nosotros tenemos más de 10.000 cuadras en San Miguel de Tucumán. No es tan fácil, digamos, ir operando como para colocar inspectores solamente en el microcentro. Digamos, si vos tenés 600 calles que las tuviéramos que controlar con un inspector por cuadra, no tenemos esa cantidad de personal. Deberíamos tener, solamente si contamos 600 cuadras, en tres turnos estamos hablando de 1.800 inspectores, que no los tenemos. Agradecemos, Enrique. No, por favor. Y le pido al ministro de Seguridad que retire esas cajitas felices que ha puesto ahí en la esquina de los barrios, que son muy caras, esas de la policía, no sirve eso. ¿Qué cajitas? Esas cajitas que han puesto ahí, ¿me entendés? Son parecidas a las que venden en la hamburguesería, para no mencionarla. ¿Viste donde ponen seguridad ahí? Ponen, claro, es un... ¿Que no le parece útil? Es una payasada, ¿no? Una payasada. No tiene una función real. No. El otro día hizo él una conferencia en vivo
Y la periodista dio vuelta la perillita roja para hacer sonar la alarma y ni siquiera tuvieron la astucia de poner un motorista a 200 metros medio escondido para que cuando suene la alarma aparezca. No apareció y él estaba en vivo. Bueno, ¿ah? Seguramente lo he visto, lo he escuchado ya. Bueno. Gracias. Bien, las palabras de Enrique Romero, haciendo referencia entonces primero a lo que ha pasado hoy con dos agentes en calle Laprida y Sarmiento con la pegatina de cartelería. Por otro lado, este tema que lo venían siguiendo desde el noticiero con esta intersección en el hipódromo y en el Parque 9 de Julio. Y bueno, un mensaje también para el Ministro de Seguridad. Aprovecho. Bueno, muy bien, muchas gracias Marisa. Excelente la cobertura entonces con Enrique Romero. Me pareció lo más idóneo extender bien la plata banda por el momento, ¿sí? Como una solución inmediata. No sé cuánto puede llegar a costar extender la plata banda y cuánto tiempo puede llegar a llevar esa obra. Creo que en un día, dos días se hace y de alguna manera se puede evitar, ¿sí? Y seguramente puede ser que un 3% de lo que se ha gastado en campaña política, en cosas que tienen que ver con esto, con la funcionalidad de lo que necesita el ciudadano. Bueno, por lo menos lo hemos visto reír a Enrique Romero, que no sucede seguido. La policía que cuida a la gente, ¿sí? Que deje de estar fijándose si pegan o no el cartel. Bueno, disculpen, ¿no? Pero es vergonzoso. Y más de una vez tenemos que pedirle perdón a la gente del otro lado, pero bueno, es lo que sucede en nuestra provincia. Se nos caería la cara de vergüenza si alguno de nosotros fuéramos funcionarios y tendríamos que anunciar las payasadas que anuncian. Pero bueno, estamos acá para mostrarles lo que sucede. Bueno. Gracias, Marisa. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Bueno, muy bien, vamos a continuar con más información. Hablamos del crimen de Graciela Ramos. Esto ocurrió en el año 2020. Continúa el debate oral y analizan precisamente los fiscales cómo marcha esta situación. Esta ha sido una investigación que ha sido muy compleja desde el primer momento. En el complejo Juan Beterán se encontró una mujer sin vida, con signos de violencia. Después se determinó que había sido abusada. Y bueno, en este sentido la Fiscalía con el equipo científico del Ministerio Público Fiscal avanzó con los distintos ADN que se tomaron. Fue muy arduo el trabajo que se realizó con personal de la Fiscalía. Que la sociedad sepa que nosotros estamos comprometidos con esta cuestión del género y así lo hacemos y ese es nuestro trabajo del día a día y bueno, y hoy terminó lo que es el juicio y estamos esperando una sentencia que, bueno, aquí el doctor Dilela solicitó la pena correspondiente. La Fiscalía ha entendido que se han producido todas las pruebas en su totalidad en el marco de este debate, lo que nos ha permitido, con el grado de certeza que se requiere en esta etapa, solicitar la pena más alta que prevé nuestro código, que es la prisión perpetua. Del femicidio también se ha visto agravado la conducta por criminis causa, porque el imputado la conocía a la víctima y le ha dado muerte para lograr su impunidad, incluso posterior al homicidio, se ha quedado en el lugar del hecho testificando como si fuera un testigo más. Esa estrategia que ha montado el imputado y que ha sido pergeñada de manera impecable por él, lo que le ha permitido estar 2 años con una impunidad que ha logrado, la ha obtenido haciéndose pasar por testigo desde los albores de la investigación. Muy bien, continuamos con más información y más goles de la Liga Tucumana. Si se fija la hora 20:50, Daniel, quédese tranquilo que tenemos 3 minutos y medio para ver los mejores goles de la Liga. Dale, vamos a la Liga Tucumana, se viene la máquina, eso es lo que pasa. Sí, tenemos para mañana, me dicen que esperemos un segundito acá. Pero tenemos para mañana, Daniel, 5 partidos, así que... Y ya está el sorteo, le anticipo un partido. Atlético Concepción, Concepción Fútbol Club. ¡Apa! Ahí está, lindo duelo, lindo partido. ¿Cancha neutral o es que cancha neutral? Ah, bueno, menos mal. Cancha neutral, así ¿Y que... ¿Y con 2 hinchadas o no? Y hay que jugar con 2 hinchadas. Claro. También si la división pancero no puede custodiar un partido de fútbol. Así que bueno, ese es uno de los partidos. Ya vamos a ir completando. Porque en estos momentos se está realizando el sorteo en la Liga Tucumán. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no vamos a tirar toda la carne ya en el asador, así que vamos a ver parte de los goles de la Liga. No sé si ya están, señor director, ahí están. Bueno, muy bien, adelante. Ahí está, segunda parte. Cruz Alta perdió con Granero 2-1. Sí, se ponía Así. Oscuro el panorama, pero el gol entró. Entró. Sí.
Mirá este. Golazo de Juárez. River y Juárez, los goles para Graneros. Me encanta esa camiseta verde, ¿eh? Ahí está Escobar marcando para Cruz Alta. ¿Cuándo traerá una de esas, Daniel? Sí, nos tienen que mandar de regalo la gente de la Liga Tucumana. Sí. No, en el caso San Fernando. Y la de Cruz Alta también linda, ¿eh? Ganó Sportivo Guzmán. El villero que está en caída libre. Sí, el otro día hubo una manifestación ahí de hinchas, ¿no? En Amalia. Pincha ahí está. Correa que está mal. A mí no. Ahí está el gol de Miranda. Pincha. Por mal. Dos. ¿Ah? Va a filmar un partido Sergio Teixeira. En Amalia y le dice Correa, toma el cospel. No. Pincha Correa. 30 metros iba a ser Bachicha, no le iba a quedar ni... Reconocido hincha de Amalia. Sí, fanático. Bueno. Ahí estaba el triunfo deportivo, Eudoro Avellaneda, 2. Márquez le ganó una vez más al Pincha. Unión del Norte, 2, sí, lo tiene, lo golea JJ Pincha. Por eso. Muy bien, el Eudoro con Mangarera y Herrera, los goles. Sí. Para Unión del Norte, Llanos y Aguirre. Sí. Ahí está, mirá. Se estiraba el arquero ahí, ¿no? Sí. La cancha tenía una particularidad. 2-2. San Ramón y Bellavista. Fue triunfo de Bellavista. Olmos. Los dos del gaucho. Doblete. Sí, señor. Ahí va. Marcando el segundo, ingresando por detrás del central. Siempre vigente, ¿no? Sí, Olmos. Que viene marcando... Seguido. San Juan le ganó al Llorens, al Deportivo Llorens, 3-0. Qué recibimiento, ¿eh? Qué asistencia. Juárez, Llanos y Bustos. Los goles de San Juan. El Santo del Este que... Con una camiseta alternativa, Daniel, ¿no? Sí, señor. Sí. Es gris. Una gris. Si no me equivoco. San Juan es azul, oscura. Claro, sí. Llorens con su tradicional color. Que todos los años cambia el modelo de camiseta. Va el tercero, mire, saque la línea. Y bueno, ya no podía. El defensor contrarrestar. Busto que convertía por la Copa Tucumán, séptima fecha. Mire este Ateneo partido. Ateneo y Juventud Unida, 2-1. Ganó el Ateneo, linda camiseta la de Juventud Unida. Mirá ese recibimiento, Cecilio. Mirá cómo está la cancha del Ateneo. Mire. ¡Opa! Eso pasó de largo ahí, el arquero. Te decía, mirá el césped de la cancha, la ha tenido como está. Espectacular. Muy bien. Y esa jugada, mire. Mirá. Pelotazo largo. Ah, la hizo completa el arquero. Y J. Morales. Siempre vigente. Golazo. Golazo por la jugada individual del arquero, dejando a uno en el camino, metiendo el pase profundo. Casasola. Sí. Lograba la transitoria igualdad. Sí. A los Mona Jiménez, ¿no? Claro. El festejo. Y a los 30, Cuevas. Cuevas marcando... El segundo. Bueno, victoria del Ateneo. Esto, no me gustan los arqueros que hacen eso, pero bueno, le salió bien. Acá le salió efectivo. Sí, aparte vistoso, ¿no? Para el espectáculo. Después si la perdés, sí, por supuesto, sacás del medio. Obvio, sí. Bueno, mañana tendremos más detalles de la Liga Tucumán y más goles, seguramente. Sí, lo va a presentar usted porque yo voy a estar en cancha de San Martín. Ah, bueno, gracias, Daniel, entonces. Lo veo, no sé, pasado mañana. Pasado mañana. Que termine muy bien el día ahora. Ah, no sé, porque lo tengo que ver a su papá. Ah, bueno, sí. Anda mucho con mi papá. Sí. Tenga cuidado con la... Nos onda rocks ahí, bueno, ¿no? Tenga cuidado con la mala junta. Saludos para mi viejo. Bueno, saludos para don Cecilio Lampa. Pausa, la última, y ya regresamos. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Sí. Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro. Voy a exigir el estricto cumplimiento de la ley. De mi gobierno, el que las hace las paga. Y el que roba, va en cana. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Sigamos construyendo la ciudad que soñamos.
llegaron los precios congelados de Super. Contrata internet, más televisión HD, más la instalación inmediata y bonificada. Además, HBO Pack y HBO Max gratis. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa en superconectados.ar. Super, conectados con vos. Vos sabés que Haldo es lo mismo que Mansur y que Mansur es lo mismo que Alberto Fernández. Y vos sabés que Juntos por el Cambio es lo opuesto a ellos. No todo es lo mismo. Podemos cambiar juntos el futuro. Siempre hacia adelante. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente. Juntos por el Cambio. Gran venta aniversario en Tiendas San Juan. La fiesta grande del norte. Festejamos 45 años como mejor sabemos hacerlo. Rebajas y ofertas en todas las secciones y hasta 6 cuotas sin interés. Aniversario de Tiendas San Juan. Este año, más San Juan que nunca. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Mi familia se destrozó cuando apareció la droga. Nunca pensé que nos podía pasar a nosotros. Nunca. Nos destrozó. De médico en médico, remedios, centros, rehabilitación. Perdí a mi hermano. La droga se llevó a mi hermano. La droga es un problema de todos. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Sí. Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Solo abriéndonos al mundo logramos tener litio, energías renovables y cannabis medicinal. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina. Y está saliendo muy bien. Zoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del jueves presentaría buenas condiciones con cielo despejado en la provincia. Se espera leve ascenso de temperaturas. Fresco matinal con tarde agradable. Para San Miguel de Tucumán, mínima de 15 grados con máxima de 25 grados. Pronóstico extendido. Para el viernes se espera cielo mayormente despejado con temperatura agradable por la tarde de 26 grados. Aumento de nubosidad por la noche, desmejorando el sábado con aumento de nubosidad y ocasionales lloviznas hacia la noche. Se espera descenso térmico con ambiente fresco, máxima de 18 grados y mínima de 12 grados. El domingo presentaría cielo nublado con marcado descenso térmico. Se espera una jornada con ambiente frío, temperatura mínima de 7 grados con máxima de 12 grados. Así como esta obra de pavimentación de más de 40.000 metros cuadrados, digo, una obra muy, muy importante, hay prevista obra en gran parte
de Los Valles, Calchaquién, una municipalidad que está en constante crecimiento. Así que en ese sentido se emprendió una campaña ambiciosa de pavimentación y lo bueno de esto es que se genera fuente de trabajo. Hemos visto las obras en materia de educación y todo lo que falta también, lo que queda pendiente, que es mucho todavía. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos en esta emisión de miércoles en la pantalla de América. Les agradecemos como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser minutitos después de la medianoche. Los esperamos mañana 19:55 en vivo, como siempre, en casa, juntos, en familia y bien informados. Buenas noches.